Hola a todos y todas, soy Ostigon, he leído el libro, en este caso es Bajo nuestra piel de Josu Lorenzo Prigui, o como es más conocido, Josu Diamond, es de la editorial Crossbooks con tapa con sobrecubierta, además lo tengo dedicado por el autor, aquí lo podréis ver, tiene... Lo diré ahora, 381 páginas. Es un libro que nos cuenta la historia de tres amigas, Jocelyn, Katherine y Maya, que las tres están teniendo unas pesadillas un poco extrañas, y dos de ellas les salen unas heridas extrañas, pero no se lo cuentan entre ellas. Y a partir de aquí todo se empezará a complicar. Habrá bandos buenos, habrá bandos malos. Ellas eh, tendrán que posicionarse en alguno de estos bandos. Y es un libro que la verdad, yo cuando fui a la presentación del libro que vino Joshua en, en el festival Celsius, dijo que una de las cosas que había en este libro era un toque a Carly. Y yo, bueno, lo puse en Twitter y hay un momento que es totalmente Carly, donde se empieza a planear todo tipo Carly y acaba sucediendo no exactamente lo mismo, pero podría de, eh, recordarnos un poco. Es un libro que me ha encantado. Al principio me hacía un poco de lío con la personalidad de cada una de ellas, quizás por ser nombres tan poco comunes, pero una vez ya me centré me encantó. Además, yo en ese momento que leí Carly veía muchas cosas aquí que me encantaban. Es un libro, eso sí, que nos deja un final muy, muy abierto, como si quisiera dar pie a una segunda parte, aunque el propio escritor ha dicho que no, que en principio no va a haber ninguna segunda parte. Pero a mí me da la idea de que sí, por cómo acaba. Si os gusta el tipo thriller, yo os digo, a los Stephen King, este libro os va a encantar. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.